pregunta? I tant, clar que sí. Tu com milloraries el Yomo? Doncs, bueno, aquesta és la segona edició i jo crec que el que heu d'opinar sou vosaltres. Això ho fem per vosaltres, pels alumnes. Per tant, el que jo pugui pensar suposo que serà diferent al que penseu vosaltres, que és amb tota la intenció que fem és perquè vosaltres pugueu aprendre a estimar la ciència i la tecnologia. Així que la pregunta te la faria jo a tu. Com podem millorar el Yomo? Tu què creus? Jo crec que està bastant bé. Sí? Jo no milloraria res. Bueno, segurament hi haurà alguna cosa a millorar, però ho hem de pensar. Primer gaudim d'aquesta edició, vale? Molt bé. Gràcies. ¿Qué estáis aprendiendo vosotros? ¿Estáis aprendiendo a hacer un guión? Sí, un guión y grabar. Y a sacar la vergüenza. ¿A sacar la vergüenza? ¿Qué es eso? Pero, eso es chulo, sí, ¿no? pero ellos, que algunos son más tímidos, aprenden a no serlo delante de las cámaras. Muy bien, muy ¿verdad? Bien. Tú has hecho de actriz, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí. Y ¿sí? Fue directora también ella. Ella editó todo súper rápido. Sí. Aún queda un poquito, sí, pero... Pues nada, pues... Vuelvo a decirlo, yo soy Óscar de Cinefón, ella es Arantxa, es profesora además de productora de cine y estamos en el Yomo con el Peri Iscar, sexto de primaria y esperamos que nos lo pasemos todos muy bien y nos divertamos pues al máximo, ¿de acuerdo? Bien. Gracias. Hello, my name is Mercy. And my name is Arosh. I'm the director of short video. Sure. And we have to do questions for the Yomo. Okay. Okay. Wait. Are they easy questions? Yes. Easy questions? Okay. Yes. What do you like in Yomo? I like you. The kids. The best part of Yomo is the kids. How many people works in Yomo? Works in Yomo? Yeah, how many people works in Yomo? How many people works in Yomo? I don't know. How many are going to come to Yomo or work? Yeah, yeah. So we should have about 30,000 kids and adults come to Yomo. Between 25 and 30,000 kids. Do you like your job? No. I love my job. Okay, finish. Sorry? We have to finish. Okay, can I ask you some questions? Okay. Is this your first time at Yomo? Yes. And what do you like about Yomo? We like the projects. Projects? Yes, and we like people there. People coming? What do you like about Yomo? Everything. Everything. So you know one of the things that I like most about Yomo? No. Yes. Is we have more young ladies like you than we have young men. And that's an opportunity for you to experience STEAM activities because sometimes it's harder for young women to learn about science and technology and engineering than it is for boys. And so one of the great things about Yomo is we have more young women than we have young men, and that's cool.
okay? Yes. Thank you very much. Le das así y te vienes aquí, ¿vale? ¿Qué función tiene el ayuntamiento en el Yoma? Bueno, l'Ajuntament el que ha fet és cedir la Farga, que és aquest espai tan gran, per poder fer aquesta fira. I a més hem organitzat aquest stand que hem convidat a totes les escoles i instituts de la ciutat per mostrar tota la feina que fan amb les noves tecnologies als seus centres educatius. ¿Qué le parece el Yoma en este año? Mira, aquest any hem fet un esforç molt, molt, molt gran, perquè l'any passat van poder venir 400 nens de les escoles de l'Hospitalet i aquest any han vingut 2.100. Per tant, hi han 5 vegades més nens d'Hospitalet aquest any que estan gaudint de les activitats del Yoma. Per tant, a mi em sembla molt bé que cada vegada més les escoles d'Hospitalet i els instituts estan gaudint cada cop més d'aquest festival de noves tecnologies. ¿Cuántas personas trabajan en el Yoma? Mira, m'han dit que aquí, només a la Farga, hi ha unes 150 persones que estan en l'organització. A més, cada stand, com el nostre, com el d'Hospitalet, hi participa molta gent. En el cas d'Hospitalet, hi ha 50 mestres i 150 alumnes que organitzen activitats a dins del nostre stand d'Hospitalet. Hola, me llamo Rebeca, ¿y cómo os ha parecido el Yoma? Ha sido muy divertido porque he conocido cosas nuevas. A mí también me ha parecido muy divertido y muy chulo. Me ha parecido muy divertido y increíble este año porque nunca he venido. Las actividades son súper chulas y he descubierto cosas nuevas. Ha sido algo nuevo que le recomiendo a muchas personas. Ha sido algo divertido y emocionante de hacer. Estaba muy divertido porque yo estaba mi primer día aquí. Yo también estaba muy divertida y he visto muchas cosas buenas. Muy bien. Y a mí me ha parecido divertido porque he conocido cosas que no sabían y también porque nunca había venido. Muy bien.